Una vez más le damos una calurosa bienvenida a nuestro querido amigo Harold de Chaman. Hoy Chaman, Nueva York, ¿cómo te sientes? Ah, contento, estoy aquí con mi, de regreso a Nueva York después de tanto tiempo. Chaman, de regreso a Nueva York, ¿cómo puede hablar Chaman de su estadía en Nueva York? Muy bien, tengo un par de días aquí, bien, contento, tranquilo. Chaman, 14 años, parece que fue ayer que comenzaste a jugar, pero son 14 años, un veterano de 1000 batallas. ¿Qué tú puedes hablarme de tu experiencia por las grandes ligas? Nada, mucho, he aprendido mucho. Como a ver que dice, llegué bastante joven. Gracias a Dios tenemos unos cuantos años en la liga y sí, uno aprende mucha experiencia aprendiendo todo lo del béisbol. Cada día uno sigue aprendiendo, siguen pasando cosas nuevas en el deporte. ¿Cuál ha sido el cambio en el cual Chama se ha sentido más satisfecho? ¿El cambio? ¿Qué cambio? Bueno, de equipo. No, nada. Yo solamente donde quiera que llegue trato de hacer lo que pueda, lo que pueda, jugar, hacerlo bien y estar contento y disfrutar el deporte, que es lo que amo. Si hay un equipo en lo que tú has jugado, en las 5 casas, un clojado que tú te has sentido cómodo y que tú pudieras decir, este lo escojo como mi casa, ¿cuál sería? Bueno, decirte la verdad, no sé, porque yo he jugado como prácticamente como en 4 o 5 equipos y la verdad me he sentido cómodo en los equipos que he estado. ¿Cómo pones tú tu experiencia en Chicago cuando te levantaste con tu anillo de Serie Mundial? No, bien, fue una experiencia bastante linda. Gracias a Dios ese momento tener un equipo muy unido, todo el mundo se va muy bien y pasó una experiencia bien, bien bonita aparte de ganar la Serie Mundial. Todo va pasando, menos la velocidad de Chama. Sigamos viendo a un Chama agresivo con una velocidad de 3 dígitos. Gracias a Dios estamos saludables, el brazo está saludable y nada, seguimos trabajando y ahí. Gracias a Dios la salud, el brazo está bueno. Si a Chama le preguntan su salud del 1 a 10. Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que no te voy a decir el 10, pero sí, puedo estar como un 9, un 8. Chama, está haciendo lo que mejor te gusta. Pasaste muchos años con los Yankees en Nueva York. ¿Cómo puedes tú describir la estadía con los Yankees? No, bien, yo tuve unos momentos buenos, momentos malos. Todo el mundo sabe cómo terminó el año pasado, pero creo que bien. Se hablaron muchas cosas, los fanáticos quedaron intrigados y pensando, ¿qué sucedió? Solamente se oyó la versión de los Yankees, la versión de Chama nunca se ha oído. ¿Qué puede decir Chama al respecto? ¿Cómo se rompe el matrimonio? No, nada, pasaron cosas, creo que hace casi un mes di una entrevista en TESA y dije una parte y un pedazo de lo que pasó y la verdad no me enteré de estar hablando y removiendo cosas del pasado. La gente al final entienden y juzgan y todo, por cualquier cosa que hablen, bien o mal, entonces que la gente piense lo que quiera. Yo solamente, gracias a Dios, soy un atleta que trabaja duro, respetuoso, respeto a todo el mundo, a mis compañeros, mi manager, mi coach, en donde quiera que esté y solamente eso. Y a los fanáticos, ¿qué tú tienes que decirle? Porque ellos están con la espinita y nos preguntan. Bueno, no sé, ¿qué les puedo decir? Los fanáticos siempre van a hablar, bien o mal, siempre van a hablar, siempre están ahí. Los fanáticos van a ver todo lo que salga en este un tiempo de redes sociales y todo lo que ven en las redes, todo lo que hablan, siempre van a tener su opinión y nada, se les respeta a cada uno toda la opinión que digan. Lo importante es que Chama está satisfecho con lo que hizo con los Yankees y su decisión, y gracias a Dios le da, se siente en este equipo. Dígale a los fanáticos cómo se siente ya. Yo no tomé ninguna decisión, la decisión la tomaron otra persona, no fui yo, así que esa parte no va conmigo. ¿Cómo tú describes la organización de Texas? Hasta ahora yo no tengo mucho tiempo aquí, solamente tengo, como es que dice, unos meses. Y nada, hasta ahora lo que he visto y lo que veo es bien, una buena organización, con grandes aspiraciones. Y están trabajando bastante duro por ganar una Serie Mundial y eso es lo que veo hasta ahora. La organización está gastando y empleando todo lo que sea para traer un trofeo a la ciudad de Arlington, Texas. Ustedes están ahí. ¿Qué comentan ustedes? No, nada, solamente el equipo está enfocado en ganar, ¿sabes? Desgraciadamente hemos pasado por una mala racha, hemos perdido unos cuantos juegos
consecutivos. Ayer ganamos, pero el equipo y los muchachos, la mentalidad de ganar y ganar hasta el final. Shaman, ¿extraña tu rol de cerrador? La verdad no, la verdad yo solamente estoy contento de estar aquí, contento de poder estar jugando, de poder pichar, de hacer lo que me gusta y nada, solamente en el terreno es donde me pongan, ponerme ready. ¿Trabaja en la perfección como conocemos todos nosotros, un Harold Shaman, para quién sabe volver otra vez a su rol de cerrador? Bueno, todo depende, de lo que quiera, lo que Dios tenga para mí. Si mañana tengo la oportunidad de volver a hacerlo, ahí estaremos y nos pondremos ready para eso. Mientras tanto estamos aquí ahora y tratando de trabajar. Shaman, 2023 está casi al final, ustedes muy probable lo veremos en un octubre. ¿Tú crees que ustedes estarán ahí en la batalla campante? Bueno, ese es el objetivo, esa es la mentalidad y Dios mediante, claro que sí. 2023 termina. Harold le llama, si le dan la oportunidad y está en él, ¿podría continuar y desearía continuar en Texas? Bueno, nadie sabe. No sé, ahora mismo no sé decirte, pero nada. Yo lo que sí sé es que estoy contento aquí, me siento bien y nada. Ya lo que venga para después, más adelante, vamos a ver qué trae el futuro. Shaman, los fanáticos están siempre detrás de Shaman, el apagafuego. Eso siempre queda aquí en la ciudad de Nueva York y quedó siempre para siempre. ¿Qué tú puedes decirle a todos esos fanáticos que siempre sigan a Harold Shaman? No importa dónde esté. Hoy te están aplaudiendo porque estás acá con los Rayos de Terza y te aplaudirán donde quiera que tú estés. ¿Qué tú le dices a ellos, a todos esos fanáticos, todo Latinoamérica? ¿Qué decirles a ellos, especialmente a la ciudad de Nueva York? Yo nada, solamente estoy aquí para jugar, para...